haciendo un esfuerzo porque las autoridades exijan a cualquier persona que promueva este tipo de servicios la presentación de la cédula profesional de como especialista en cirugía plástica, y aparte estamos pugnando porque se tenga que pedir un permiso a la Secretaría de Salud para poder anunciar este tipo de servicios. Y de esa forma creo que vamos a proteger más a la población en ese sentido. Es algo completamente alejado de lo que hacen personas que únicamente ven el aspecto económico, que cada paciente que entra a su oficina es un número o es un signo de pesos, ¿no? Hay problemas ahorita que tenemos que arreglar con la Secretaría de Educación respecto a cursos que se imparten en muchas, inclusive universidades, de medicina estética, que realmente nosotros no estamos de acuerdo, porque no es posible que un médico general o de cualquier otra especialidad obtenga una autorización para hacer liposucciones o cualquier otro tipo de procedimiento en un curso que dura un día o dos días o una semana, cuando mucho. Mientras que nosotros tenemos que hacer 3 años de cirugía general después de haber terminado la especialidad y otros 4 años de cirugia plástica. Un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer también como asociación es precisamente dar a conocer a la gente cómo puede identificar a un verdadero cirujano plástico. Porque, bueno, ustedes saben ese tema, ¿no? Tan trillado quizás ya de los charlatanes o de los usurpadores, ¿verdad? Que no son gente más que ávida de dinero, que no tiene ningún respeto ni amor por esta actividad y que lo único que hace es perjudicar personas, dañándolas en su integridad física o inclusive llevándolas a la muerte, ¿no? Tenemos un número de teléfono de la asociación, ya, que es el 900-7537. Ese es el...